Hola, bienvenidos al video tutorial para el desarrollo del Lego Sub-17 Cuba. Primero los voy a presentar porque creo que no se conocen. Son dos usuarios los que van a trabajar en conjunto conmigo. Uno es Fidel, usuario cubano. Este es su nombre en Hattrick y este es su ID. Y ahí por el otro lado tenemos a Esteban, usuario argentino, y ahí pueden encontrar su nombre y su ID. Bueno, ya saben, cuando necesiten comunicarse entre ustedes, pues ya saben cómo encontrarse en Hattrick, ¿okay? Ahora vamos a empezar un poco con el trabajo de Leo. Aquí a la izquierda pueden ver algunos archivos que ya se han hecho. Este es uno muy viejo, pero realmente desde que se ha venido haciendo, o por lo menos desde que yo ya estoy a cargo de Lego, a partir de octubre se ha venido haciendo el trabajo. El último mes que se recopiló información fue en diciembre y el mes que nos toca hacer la información ahorita es en enero. Ok, estoy aquí en el archivo de diciembre y acá pueden ver todos los libros de Excel tienen la misma estructura. Aquí abajo tienen las diferentes posiciones. Y por cada posición podemos encontrar pues lo mismo, ¿sí? Información relevante que necesitamos sobre los jugadores y los equipos. Al final de cada hoja de Excel podemos encontrar una leyenda con el significado de cada color. Específicamente me voy a centrar acá para explicarles en estos dos. Uno es el color verde que se le asigna encima del jugador. Y otro era el color naranja que se le asigna encima de la ID del jugador. El color naranja lo que significa, como decía ya, que era new player, es el nuevo jugador encontrado. O sea, son aquellos jugadores que en el mes, en este caso en el mes de noviembre, no estaban en la lista y ahora en el mes de diciembre aparecieron. Sí. Entonces se le subraya para saber que son nuevos. Y el color verde lo que significa son aquellos jugadores que pueden jugar el Mundial Sub-20, el Mundial 21 de la Sub-20. ¿Qué es esto? Básicamente acá voy a abrir un link de una tabla de requisito de edad de Sub-20 y lo que vamos a encontrar es que hay algunos jugadores que a pesar de ser sub-17 no cumplen el requisito de edad para jugar todos los partidos de la primera ronda de un mundial. Normalmente nosotros cortamos acá hasta el último partido de la primera ronda porque la selección sub-20 de Cuba pues no tiene el nivel como para pasar de esta ronda, ¿sí? Por lo menos en las siguientes temporadas. Entonces, nos basamos básicamente en poder tener la mejor selección de jugadores posible que puedan jugar esa primera ronda. Y por eso los marcamos por aparte. En este caso, esto se actualiza cada día. Eso quiere decir que cada vez que vayan a actualizar algún jugador, digamos, si el día pasado mañana van a buscar jugadores juveniles, tienen que mirar acá a ver cuánto se ha corrido esta fecha, seguramente 2 días y sería 16 años con 18, pero bueno, hoy estando a no sé, 8, aquí marca que la edad requerida máxima es de 16 años con 20 días. Sí. Eso quiere decir que todos los jugadores que estén con 16 años y 20 días o menor son aptos para jugar ese mundial. El resto no. Ok, entonces en este caso tenemos un poco ejemplo, ¿eh? Tenemos varios centrocampistas que pueden jugar ese mundial hasta el momento. Y seguramente seguirán apareciendo algunos nuevos en este mes. Ok, entonces vamos a ver cómo se hace el trabajo de Lego y lo primero es, yo lo que primero que hice fue pasar la información que ya tenía en diciembre para el caso de los interiores, lo pasé para enero, ¿sí? Tal cual como está. Y
Lo primero que hago es coger y arreglar, por ejemplo, esto del ID del jugador. Como ya estos jugadores son jugadores que estaban en diciembre, ya no son jugadores nuevos, por tanto y demás, yo aquí de una vez ya relleno todo con blanco. Ya sé que todos estos jugadores son viejos, o por lo menos que ya se encontraron el mes pasado. Acá, como pueden ver, hay unos equipos que están, sus nombres están coloreados con color rosado clarito y otros con negro. Esto lo único que quiere decir es que en el mes pasado estos equipos que están en negro, los dueños de sus equipos, esos usuarios, no pasaron los datos de sus jugadores, ¿eh? Entonces, como para llevar una relación de quién pasó los datos y quién no. Como este mes es nuevo, hasta ahora vamos a empezar, entonces de una vez los ponemos todos en negro. O sea, esto sí lo dejamos igual porque estos jugadores siguen cumpliendo los requisitos de edad. Y algo que bueno, que no había hecho hasta ahora y lo vamos a empezar a aplicar, es que realmente los jugadores, uno puede encontrar jugadores que sean menores que 17 años, ¿sí? Como por ejemplo este caso de Gregorio Almedo, que tiene 16 años con 62 días. Pero resulta que el jugador promociona a los 17 años con 41 días. A partir de ahora no vamos a aceptar tampoco jugadores que promocionen con más de 17 años y 30 días. Por tanto y demás, aquellos jugadores que tengan más de 17 con 30 de promoción tampoco lo vamos a tener en cuenta y van a ser borrados del todo. En este caso, estos cuatro. Y hasta el final. Borramos los datos. Aquí quitamos estos colores. Listo. Miremos a ver si encontramos otros jugadores. Por ejemplo, estos. Estos también están fuera de la lista. Aquí sale que, por ejemplo, este jugador en concreto dice que promociona a los 17 años con menos 61 días. Bueno, este es un error de cálculo que tengo acá. Realmente porque acá tengo una fórmula, después se las explicaré un poco. Y aquí tengo un errorcito, pero igual es insignificante porque el error pasa por aquellos jugadores que ya tienen acá 17 años cumplidos y igual ya no vamos a tomar en cuenta a esos jugadores. Por tanto, ya más, vamos a borrar estos también. A ver si encontramos alguno más. Creo que ya todos listo. Ahora podemos, no sé, digamos que organizamos los equipos por orden alfabético y con eso ya quedan todos agrupados. Vale. Listo. Entonces ya tenemos pasada la lista de diciembre para la de enero. Esa es una primera parte. Organizados como queremos. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es borrar estas casillas acá de las estrellas y edad en años y días, y los días que llevan en la academia, porque son resultados viejos. Ahora tienen nuevas edades, posiblemente hayan rendido diferente o seguramente se quedan igual, pero no sabemos, y obviamente ya llevarán más días en la academia. Entonces son datos que hay que actualizar, por tanto y demás los borramos. Al borrarlo, nótese que acá se reiniciaron todos estos cálculos. Se pusieron a cero y es porque evidentemente lo que le comentaba de la fórmula, esto está, la promoción en días está calculado en base al año, a la edad que tenga el jugador en años y días y a los días que lleva en la academia. Desde que yo ponga algunos valores acá, él automáticamente calcula el día que va a promocionar. Realmente acá todos son 17 porque en años todos van a promocionar a los 17, debido a que solo vamos a buscar jugadores que sean menores que 17 años. Ok, entonces la siguiente parte sería, déjame borrar esto que ya había hecho algo aquí. La siguiente parte sería entrar aquí
a una página del Gran Ojeador. Yo después les paso el enlace de esta página también. Y en esta página lo que pueden encontrar es como un tracker de todas las academias que existen de todos los países de los jugadores juveniles. Entonces simplemente te da la opción de buscar, digamos, por rendimiento de estrellas. En este caso yo estoy buscando jugadores que sean mayor o igual que 6 estrellas en la posición interior, cualquier orden, ya sea ofensivo, defensivo, sea medio. Y lo voy a hacer para el último mes de trabajo, enero de 2013, el que necesitamos ahorita. Y este es el número de resultados que yo quiero mu que muestre. Con 100 es suficiente porque realmente en Cuba no salen más de 100 jugadores. El Ego para Cuba se actualiza el 28 de cada mes. Eso quiere decir que hoy estamos a 8 de febrero y el 28 fue el lunes pasado, antes pasado, entonces ya llevamos como una semana, casi 2 semanas de atraso. Entonces, la idea es que siempre se actualice siempre hagamos este trabajo del ego de actualizar los jugadores cercano al día 28, unos días después del 28 o el mismo 28 si lo desean, pero no tan atrasado como ahorita. Obviamente este atraso se debe a que, bueno, tengo varias cosas con la tesis y no he tenido tiempo de hacerle este tutorial tampoco, ni tampoco he podido actualizar el hat-trick ego. Entonces, bien, empecemos a ver cómo se hace. Yo simplemente acá, digamos, bueno, aquí quiero aclarar una situación. Cuando vayamos a hacer la búsqueda de los jugadores, vamos a buscar todos los jugadores que rindan mayor o igual que 6 estrellas para todas las posiciones, excepto para los delanteros. Para los delanteros vamos a buscar solo aquellos jugadores que rindan mayor o igual a 7 estrellas. Esto porque las habilidades secundarias de los delanteros pesan más que la del resto de posiciones y esto hace que los delanteros rindan más que el resto de los jugadores. Entonces, generalmente un delantero 6 estrellas pues no es un gran delantero. Entonces, ya saben, para todas las posiciones mayor o igual que 6, para los delanteros 7. Ojo con esto de todos. A veces no funciona bien. Medios todos, se supone que busca tanto interiores como extremos. Pero nosotros igual separamos los interiores de los extremos. Y defensa todos, busca tanto lateral como central. Pero a veces, o la mayoría de las veces no funciona y solo busca los centrales. Entonces en este caso lo mejor es buscar los laterales, buscar los centrales y luego agruparlos en nuestra tabla del ego en defensas, poner tanto los laterales como los centrales acá en defensas, ¿ok? Bien, entonces vamos a buscar los interiores, creo que le damos a actualizar y aquí me sale la tabla de los interiores que han rendido mayor o igual que 6 estrellas en el último mes. Ella lo organiza por default o por defecto. Por rendimiento de estrellas. A nosotros no, lo que nos va a interesar es agruparlos por edad, en orden de menor a mayor. ¿Por qué? Porque aquellos jugadores que rinden más de 17, que rinden, no, que tengan más de 17 años, no nos va a interesar por el momento. Entonces, lo que vamos a hacer es que en este símbolo exportarlo a una tabla de Excel. Y en una segunda parte les seguiré explicando cómo hacer este trabajo de Lego.